Puerta de base. Te enseñaremos cómo armarla. Esta es nuestra sección, hágalo usted mismo. Primero elige la apertura de tu puerta. Derecha al exterior, izquierda al exterior, derecha al interior, izquierda al interior. ¿Cómo medir tu puerta? Medida horizontal. Toma medida de la parte superior, centro y parte inferior. Necesitamos la medida más chica. Medida vertical. Tome la medida derecha, del centro y de la izquierda. Elija la más chica. Como máximo, debemos tener 1 centímetro de descuadre. Las 2 medidas más chicas son las que nos tienes que mandar para fabricar tu puerta. Tu puerta se envía en caja. Envuelta en plástico termoencogible para protección en la logística de transportación. Los perfiles vienen acomodados según el orden de armado. Las piezas están numeradas en el orden de armado. Incluye accesorios para armado y fijación. Pieza 1. Tome la pieza 1. La pieza 1 tiene 2 piezas F1, las cuales ya vienen instaladas. Coloque al centro de su claro y nivele. Marque apoyándose sobre la pieza F1. Este proceso se hace en ambas piezas F1. Retire las pijas y las piezas F1. Este proceso se hace en ambas piezas F1. Coloque la pieza F1 en la misma posición que se retira. Tome la pieza F1 y marque las perforaciones. Perforamos con un taladro usando broca de 1/4 para concreto. Colocamos los taquetes. Coloque la pieza F1 con sus ángulos y pijas. Apriete las 4 pijas. Pijas en acero inoxidable. Dé un apretón final a las 4 pijas. Repetimos esto en la otra pieza F1. Pieza 3. Coloque al centro del muro y nivele. Marque donde están las etiquetas. Una vez marcada, puedes retirar las etiquetas. A 3 milímetros de esta línea, coloque la pieza F2 y marcamos para las perforaciones. Perforamos con un taladro usando broca de 1/4 para concreto. Colocamos los taquetes. Colocamos la pieza F2 en la parte superior. Apriete las 4 pijas. Pijas en acero inoxidable. Dé un apretón final a las 4 pijas. Repetimos en la pieza F3. Esta se coloca en la parte inferior. La pieza F2 tiene fleje. Se coloca en la parte superior. Armado de marco. Te recomendamos armar en una mesa o en un lugar cómodo. Tome las piezas 1, 2 y 3. A continuación, vamos a unir la pieza 1 y la pieza 2 con la pieza E. Apriete al sentido de las manecillas del reloj. Dé un apretón final. Repetimos en el otro extremo con las piezas 2 y 3. Coloque la cinta incluida después de esta ranura. La cinta se coloca en ambos lados. Con esto queda listo el marco para su instalación.
Colocación marco. Introducimos primero en las piezas F1. Flexiona el interior para que entre en las piezas F2 y F3. Apriete las pijas de la bisagra. De un apretón final. Repetimos en la otra bisagra. Ajuste marco. Retire las pijas y la contra para el nivelado. El perfil ya viene perforado. Sobre esta misma perforación usamos broca de 1/4 para concreto, para perforar el muro. Colocamos la pija de ajuste clave TA con el taquete. Esta pija es más larga para ajustar. Introducimos hasta que esté nivelado. Una vez nivelado, coloque la contra con sus pijas. A continuación, vamos a nivelar del lado de las bisagras. La perforación en el centro de las bisagras es para ajuste. Comenzamos nivelando la parte superior. Posteriormente, la parte inferior. Ajuste lo que sea necesario hasta que quede nivelado. Para comprobar un correcto nivelado, la medida de la puerta debe ser la misma en la parte superior e inferior. ¡Listo! Con esto queda nivelado el marco. Colocamos cinta en el muro por la parte interior y exterior. Incluye pistola para sellado. Sellamos con silicón estructural en acabado negro. Por su caducidad, te recomendamos adquirirlo cuando esté próxima a la instalación de tu puerta. Con la espátula de sellado tenemos dos terminados rectos, dos terminados curvos estéticos y elegantes. Retire la cinta. Armado de puerta. Traemos las piezas 4 y 5. Arme con la bisagra hacia arriba. La pieza 4 tiene etiquetas que indican el lado inferior y superior para su colocación. Unimos las piezas con la barra y el tornillo. Apriete al sentido de las manecillas del reloj y dé un apretón final. A continuación, instalamos la pieza 6. Empiece a colocar por la parte inferior en la posición mostrada. Estos empaques mejoran la acústica de la puerta. Las piezas 7 se instalan de la misma manera. Posteriormente, unimos la pieza 8 con la pieza 4. Apriete al sentido de las manecillas del reloj y dé un apretón final. Para colocar la pieza 9, baje su puerta. Coloque la puerta sobre dos soportes para no lastimar la bisagra. La puerta incluye un mazo de goma. Nos sirve para meter la pieza 9. A continuación, unimos la pieza 5 con la pieza 9. Apriete al sentido de las manecillas del reloj y dé un apretón final. Repetimos con la pieza 8 y 9. La pieza 10 entra a presión en la pieza 8. Se coloca en la parte superior. La pieza 11 se coloca en la parte inferior. Entra a presión en la pieza 5. El empaque afelpado de estas piezas hermetiza en la parte inferior y superior. Reduce la entrada de polvo e insectos. Colocación puerta. Introduzca la puerta en las bisagras. La chapa y la contra tienen una holgura máxima de 1 centímetro arriba y abajo para posibles movimientos de materiales. Visita www.perfiletoinnovation.com.